Sapere aude, atrévete a saber. Pues estábamos hace unos segundos en una capilla gótica, una capilla medieval del siglo XIV y en la Ciudad de México. Y ustedes han de decir, ¿cómo? ¿Una capilla medieval en la Ciudad de México? Pues sí, y ya les voy a contar ese secreto. Pero también, como vamos a hablar del gótico, pues decidí ponerme con un traje ad hoc, con colores típicos del gótico. Y han de decir, el doctor Zagal ya enloqueció. ¿Que el gótico no es oscuro, negro, tenebroso? ¿Por qué azul? Pues lo voy a sorprender, porque colores típicos del gótico son el rojo intenso, el azul, el amarillo, el dorado. Y es que el término gótico en realidad designa muchas realidades. Por un lado, el arte gótico, un arte medieval que va desde finales del siglo XII hasta el siglo XV. Habla también el gótico de un estilo literario, un estilo narrativo de terror, de horror, de misterio, que comenzó a finales del XVIII y se desarrolla en el siglo XIX. Gótico también tiene que ver con ciertas tribus urbanas, así se decía antes. Y gótico, por supuesto, tiene que ver con todo aquello que gira en torno a Batman y la ciudad gótica. Pues los invito a que hablemos un poquito de este apasionante tema. Uno de los elementos básicos de la arquitectura gótica es el arco ojival, que tiene esta forma, como unas manos rezando. Aquí atrás tenemos unos ejemplos de este arco. De ahí, del arco ojival, proviene el nombre también de las ojivas nucleares, porque esos misiles, esos cohetes, tienen también esta forma. Otra de las joyas del Instituto Cultural Helénico es este extraordinario artesonado. Es un techo de madera labrada, no es propiamente gótico. Fue traído del castillo de Vélez Blanco en Almería, Andalucía. Es del siglo XVI, una pieza magnífica que está en la capilla gótica. La narrativa gótica comienza oficialmente en 1764, cuando Horacio Walpole publica la novela El Castillo de Otranto y la subtitula diciendo Una historia gótica. La narrativa gótica es en realidad un coletazo del romanticismo. Se cultiva el horror, lo negro, lo oscuro, lo enfermizo, lo mórbido. Incluso en ocasiones hay un gustillo medieval. Pero a mí me parece que la novela gótica por excelencia es Frankenstein de Mary Shelley. En ella aparecen ya los elementos clásicos de la literatura gótica. La oscuridad, lo siniestro, lo enfermizo, las fuerzas de la naturaleza que se rebelan contra la razón humana. Gótico es por eso lo tenebroso, es el mundo del misterio que se rebela contra la ciencia y contra la arrogancia humana. Y por eso lo romántico del siglo XVIII y del siglo XIX asociaron lo gótico
con lo tenebroso, con lo oscuro. Gótico se convirtió en sinónimo de oscuridad. Seguimos en el Instituto Cultural Helénico de la Ciudad de México y detrás de mí hay una tabla muy interesante. Es una pintura de principio del siglo XV, la transición entre el gótico y el primer renacimiento. Y todavía hay un elemento típico del gótico, es este fondo dorado. Fíjense cómo el gótico original, poco tiene que ver con ese tenebrismo, con esa oscuridad que tendrá después la narración gótica y el gótico en la música. El nombre de gótico no lo utilizaron en la Edad Media, sino en el Renacimiento, y es despectivo. Gótico proviene de godo, de estas tribus bárbaras del norte. Y entonces algunos artistas del Renacimiento y posteriores se refirieron a la Edad Media y a este estilo como un arte propio de godos, de bárbaros. Estoy en la maravillosa aula magna del Instituto Cultural Helénico. En la Edad Media, el arma defensiva por excelencia fue la armadura. Había armaduras de infantería y armaduras de caballeros. Los caballeros, los jinetes, tenían armaduras tan pesadas que en ocasiones había que subirlos al caballo con una especie de grúa, y si caían en batalla estaban perdidos, no se podían levantar por sus propias fuerzas. Qué distinto, por cierto, de la armadura que tiene Batman. Claro, la armadura de Batman le permite brincar, saltar, dar piruetas. Pero sigamos, aunque no es propiamente gótico, sin el propiamente, no es gótico, no resisto la tentación de hablar de otra magnífica pieza del Instituto. Se trata de un cuadro de Jacopo Pommin, mejor conocido como Tintoretto, un pintor italiano, y se le conoce como Tintoretto, algunos dicen que es un precursor del barroco, porque era hijo de un tintorero, que era el lugar donde se teñían las telas. Tiene una fuerza impresionante su pintura. La narrativa gótica del siglo XIX impactó en la cultura pop del siglo XX. Está, por supuesto, Batman, que si bien es cierto que no es ciudad gótica, sino Gotham City, aparecen muchos elementos de oscuridad. Por supuesto, está la serie animada Gárgolas y, evidentemente, el movimiento cultural gótico asociado a ciertos grupos de rock como The Cure. Vamos a ver. ¿Ustedes vieron la serie animada Gárgolas, héroes góticos? Si no la vieron, les cuento rápido. Trata de un grupo de criaturas que de día son de piedra y de noche despiertan para combatir contra el crimen en Nueva York. En su origen, las gárgolas medievales eran en realidad la parte sobresaliente de un mecanismo de cañería que servía para evacuar el agua de los techos.
La narrativa gótica de finales del siglo XVIII y XIX sembró en el imaginario colectivo la idea de que lo gótico era oscuro y siniestro. Y así llegamos al siglo XX, donde lo gótico se convierte en una parte de la cultura popular, cultura urbana. Los comienzos de esta cultura gótica están en la música. Fueron bandas post-punk como The Cure o Joy Division las que, junto con otras, cimentaron los aspectos generales del género. La historia del héroe murciélago, Batman, está justamente inscrita en una estética del oscuro. Ciudad Gótica, principal escenario de la saga del superhéroe tanto en el cine como en el cómic, refleja un urbanismo caótico, oscuro, decadente, aspectos cercanos a la cultura gótica del siglo XX. En realidad, no fueron los medievales, sino los españoles del siglo XVI quienes vestían sobriamente. Durante el reinado de Felipe II de España, se puso la moda de un tono muy, muy oscuro, conocido como ala de cuervo. ¿Y a ustedes les gusta el negro? Estoy ahora en el oratorio del Instituto Cultural Helénico, que como pueden ver es fascinante, extraordinario. El oratorio amalgama piezas de diversos lugares y de diversas épocas. Piezas barrocas, una sillería en madera, seguramente el siglo XVII. Pero lo que a mí más me interesa mostrarles es un tríptico gótico de marfil que representa en la parte de arriba la crucifixión. Fíjense cómo está Jesús en la cruz. Fíjense del otro lado cómo están las santas mujeres, dolidas, viendo el sufrimiento de Jesús, y los ángeles hasta arriba, también llorando por la muerte de Cristo. Abajo tenemos, en cambio, una escena alegre donde aparece María Reina con el niño. Vean la sonrisa y vean los angelitos que están contentos. Todo esto está enmarcado en una tracería gótica. En los años 20 del siglo pasado, el importante y poderoso Random Hearst, un magnate de los medios, compró un claustro románico del siglo XII español de Ávila y una capilla gótica del siglo XIV, así como la oyen. Y piedra por piedra se lo llevó a Nueva York. Después de muchas vicisitudes, vino la crisis del 29, la Gran Depresión en Estados Unidos. El claustro y la capilla gótica, que aún no habían sido montados, fueron vendidos por los descendientes de Hearst a un empresario mexicano, González Jáuregui, quien lo trajo a México. Y aquí, en el sur de la Ciudad de México, en San Ángel, están en el Instituto Cultural Helénico. Es un espacio que a mí me parece maravilloso, es único, porque literalmente tenemos un claustro conventual medieval en México. Pero no solo tenemos la capilla, no solo tenemos el claustro y una pinacoteca, sino que también tenemos, como remate, una hermosísima fachada barroca traída de Guanajuato y que, en mi opinión, hace que este conjunto arquitectónico sea único no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Ojalá puedan conocerlo en algún momento.